Today we want to thank our donors who continue to support our initiatives on a daily basis. If it wasn't for all your donations, for all your support, we wouldn't have gone from a staff of 4 to now a staff of over 20. The resources that you have invested in us has continued to allow this foundation to grow and to reach more farm workers on a day-to-day basis than any other organization in California. Today we went from reaching a couple hundred farm workers per day to now reaching up to 4,000 farm workers a day, and this all wouldn't have happened without the support of our generous donors. Once again, thank you for all your support. We look forward to working with you in 2021, and we're looking forward in bringing this pandemic to an end so that therefore farm workers and their families can continue to thrive in 2022. Alma Rosa Moreno, tengo 26 años trabajando en la agricultura aquí en el Valle de, en el Valle Central. Mi experiencia con la fundación ha sido muy grata. Es una fundación que se ha dedicado a ayudar a los trabajadores del campo. A mí en lo personal me ha ayudado mucho. Poco tiempo nos vinieron a entregar folletos de la cosecha sana para saber que había fondos para ayudar a los trabajadores que han sido afectados por el coronavirus y no tienen dónde tener su cuarentena, alejados de su familia. Nos gustaría que nos dieran entrenamientos para poder operar maquinarias o para tener diferentes oficios, porque a veces hemos tenido problemas con el trabajo porque no sabemos hacer otra cosa más que lo que es la agricultura, y podríamos tener otras oportunidades diferentes, al menos para nuestros hijos. También a muchos de nuestros trabajadores agrícolas se les ha proporcionado despensas, ayuda con la comida, se les ha ido hasta entregar hasta sus domicilios, y también a muchas mujeres víctimas de violencia doméstica se les ha dado mucho apoyo y se les ha dado toda la información sobre muchos beneficios que hay gratuitos para ellas. Nos hacen sentir importantes al venir ustedes al FIR a tomarnos pruebas, a traernos mascarillas antibacteriales. Me ayuda la fundación porque es una de las, yo digo, de las mejores que ha estado ayudando, proporcionando mascarillas, desinfectantes, ha estado dando alimentos para uno de trabajadores que realmente uno necesita, porque si te dio el COVID y si no tienes recursos para tener los alimentos, ellos nos proporcionaban alimentos y a mí me gustó, y yo le doy gracias a Dios también por ser una de las voluntarias de estar aquí con ustedes.